Yo pedí la página
cambio agradecerá antes que nada por la presencia de todos los avisadores que algunos han venido y que son un poco los responsables, digo, que ayudan a que salga. Y después destacar muy especialmente lo que es Diario Norte, porque, porque yo creo que debe haber pocos, si es que hay algún medio de prensa, que nos brinde tanta colaboración. Siempre, Maruca está siempre de buen humor. Y después, una cosa que es llamativa, es que nunca, jamás nos hicieron un comentario sobre lo que nosotros escribimos. Es la libertad de prensa más total, pero ni siquiera una sugerencia, ni siquiera, o sea, que lo que nosotros, yo quiero destacar un gesto de Rick, que una vez yo le escribí una carta porque no estaba de acuerdo con algo que él había escrito, y él inmediatamente la publicó tal cual, y yo lo le escribí personalmente, una cosa personal, para mostrar un punto de vista diferente sobre un tema X. Y Rick la publicó enseguida, así que lo quiero agradecer y de todo corazón a Diario Norte, porque es increíble lo que nos ayuda. Y después a José, que es de una perseverancia con una gota de agua, sea el responsable de que no hayamos ni una sola semana haya dejado de salir desde el 2 de diciembre del año pasado. Gracias a Dios y a todos los que nos ayudan. Y vuelvo a agradecer a los que me dieron. Dale, muy bien. Mirá que te llamo por el apodo. Che, ya me puse un saco que no es el mío, no sé quién es. Bienvenidos a los dos. Rick, un poco su impresión del trabajo, no del trabajo periodístico de la página de Tranquera, sino lo que en él se refleja, o sea, las noticias de Tranquera, ¿cómo están cayendo en Diario Norte y en Rivera? Bueno, vamos a empezar a destacar que se está cumpliendo las 50 semanas de esa página, que ha tenido una evolución constante, es algo que no ha quedado en una reiteración, sino que ha despertado la atención de los tranquerenses que viven en Rivera y que uno los escucha. Yo, por ejemplo, de los tranquerenses que viven en Tranquera, los escucho a través de ustedes. Son ustedes que me dicen, hay interés, hay Pero creo que es importante para nosotros en el diario conocer la opinión de los tranquerenses que viven en Rivera, que son los que destacan, que conocen lo que está pasando. Yo diría que hay una aceptación de la forma que ustedes han encarado la realización de la página al principio y ahora del suplemento. Está muy bien, están llenando todos los espacios de informativo y de opinión. Yo diría que es una cosa correcta en lo que había que hacer y me parece que pocas localidades de todo el interior deben tener algo similar. Puede ser que allá en Colonia haya Ombúes de la Valle, alguna cosa de esas que sacan un suplemento en otro colega, que puede ser algo similar a ustedes. Yo diría que no, que ustedes están mejor enfocados, que es más periodístico que lo que están realizando los otros. En lo que a mí me concierne, estoy muy conforme con lo que ustedes están haciendo. Por otro lado, voy a insistir en felicitarlos por haber llegado a estas 50 ediciones, 50 semanas, que es un paso muy importante, ¿no? Maruja, la condición de ciudad que tiene Tranqueras actualmente, ¿influye, no influye? ¿Le parece que ha habido progresos en los últimos tiempos que tengan o no relación con esa condición de ciudad? ¿Cómo no? El Tranquera que yo conocí no existe más.
Hoy mismo realmente sorprendida con la belleza que está mostrando el 18 de julio la plaza. Hoy ese arbolito iluminado, a medio iluminar, porque parece que le van a poner más luces, está hermosísimo. Ahora, yo a lo que dijo Rick quería agregar algo de las páginas de ustedes, porque el de día descansa, la que estoy yo, permanentemente de día soy yo. Y me llaman los días viernes, sobre todo, preguntando, ¿quién salió? Yo, y si es alguien conocido, gente que trabaja en la Intendencia, que trabaja en oficinas públicas, familiares desde Montevideo, gente, toda la gente conocida, o que tiene una raíz o un familiar en Tranquera, está desesperado por saber quién es el embajador del pago. Pero se ha hablado muy bien, y no es porque tu presente, lo destacamos hoy en Norte, tus editoriales. Has enfocado temas muy importantes, con una visión de futuro que lo hace solo un gran periodista. Bien, yo les agradezco la presencia de ustedes, y les agradezco en lo personal que nos hayan halagado con esta muestra fotográfica de Rinaldo Mora y Gustavo Alchó, y la presencia de ustedes y esta deliciosa torta que saboreamos entre todos. Esperamos que en un segundo aniversario o antes, quizá antes, muy probablemente estemos juntos otra vez en una jornada similar. Muchas gracias por la presencia de ustedes. No, reafirmar que Maruja destacaba el aspecto del editorial. Yo creo que la base siempre en un principio, en un ideal periodístico, es el artículo de fondo. Nosotros no podemos hacer periodismo por el simple deseo de hacer periodismo, sino opinamos y le decimos a nuestra gente lo que pensamos, y en parte, no lo conducir, pero en parte sí, darle algunas ideas, algunos trazos generales de lo que se debe hacer. Y mire que el progreso Tranquera depende del propio pueblo Tranquera, no es una cosa que lo haga Diario Norte de Rivera, yo creo que esto es fundamental, que el pueblo Tranquera se ponga entre ceja y ceja de que tiene que trabajar por la propia ciudad, si no, esto no avanza, no progresa. Por eso es importante lo que Maruja destacó de tus editoriales. Adelante, Almada, está todo muy bien hecho, está todo muy correcto, sigan así. Gracias, Maruja. Gracias a ustedes y buena suerte. Estamos con un artista de la fotografía, Rinaldo Mora. Rinaldo, bienvenido a Tranqueras, a esta muestra donde hemos compartido un brindis por las 50 páginas Tranqueras, Realidad y Esperanza. Pero en este entorno tú has jugado un papel muy importante con esta muestra hermosísima que hemos apreciado. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, si lo quieres hacer, y sobre esta muestra en sí, cómo nació la idea de en la Copa América lograr tan buen trabajo. Bueno, primeramente un saludo a toda la ciudadanía de Tranqueras, a todos los tranquerenses. La Copa América, te digo que para mí personalmente empezó ya hace 2 años, desde el primer momento que se pensó en que Rivera iba a ser primeramente subsede, después se logró la parte de que Rivera fuera sede de una de las partes eliminatorias de la Copa, y todo ese proceso que duró 2 años hasta que se jugó el primer partido de la Copa. Yo como fotógrafo del diario lo he cubierto la parte gráfica, la parte de fotografías. La segunda pregunta que me hiciste de cómo, de las fotos que hemos presentado, son fotos que están acá, son fotos que te puedo decir de 2 fotógrafos, son fotos mías de Diario Norte y de Gustavo Alzó, que es el diario colega de Rivera, Diario Jornada. Las fotos que hemos presentado son diferentes a las fotos que normalmente se ven en una exposición fotográfica, porque son fotos de prensa, son fotos que muestran más la inmediatez de la acción. Por ejemplo, ves acá, digamos, si la cámara nos acompaña, vemos a los jugadores uruguayos levantando la copa cuando la ganaron en Montevideo, ya el partido 2-1, 1-1, y después en los penales contra Brasil. Una foto donde muestra toda la alegría de los jugadores y al fondo el pueblo. Y así como estas jugadas donde hay encontrones, cabezazos, choques, un penal, todas son las fotos que tenemos que estar preparados para captarla a todo momento en las condiciones que tenemos de luz. No podemos estudiar
la luz, digamos, una foto de estudio, una foto para publicidad o para una foto retrato, el fotógrafo tiene la posibilidad de sacar varias muestras, estudiar el mejor ángulo, la mejor iluminación, y si le sale mal puede repetir la foto. En nuestro caso tenemos que un segundo para sacar esa foto y tiene que salir bien, porque el otro día tiene que estar en los periódicos, en mi caso en el Diario Norte. ¿Cómo te fue con la muestra cuando la realizaste en Rivera? ¿Cuál fue la acogida que te brindó el público riverense? Te puedo decir que fue excelente, no esperaba, empezando que nunca pensé en hacer una exposición, nunca tuve en mente hacer una exposición. Fue una invitación de parte de la Intendencia, de la persona del José Luis Laprevendere, que nos habló a Gustavo Alzó y a mí para que hiciéramos la exposición, presentáramos fotos de todo lo que fue el evento Copa América, para mostrar a la gente, porque mucha gente, muchas personas no pudieron ir al estadio, no pudieron mirar algún partido, no ser por televisión. Entonces, este material gráfico sirve como una muestra y va a quedar por los años toda la parte, todas esas ampliaciones. Fue mucha gente, tuvimos la suerte, digamos así, de que en esos días que las pusimos en Rivera, muchas escuelas hacían visitas a la Intendencia. Entonces, lo primero que cuando entraban a la Intendencia ya observaban todos los trabajos, porque estaba allí en el hall de la Intendencia. En el hall de la Intendencia estaban todas las fotos, estaba la exposición. Y eso nos aumentó el número de público que vio la muestra. Además, todas las personas que van por un trámite o pagar algo en la Intendencia, obligadamente tenía que pasar por allí y verlas. Y durante los 20 días que estuvo allí, estimamos que unas 10.000 personas miraron la exposición. Bien, Reinaldo, te felicitamos por este brillante trabajo que nos has mostrado y todo el que tú habitualmente haces en Diario Norte, y seguramente nos encontraremos en Tranqueras o en otros puntos para charlar sobre esta actividad tan linda que tú desarrollas. Muchas gracias. Gracias a ti, José, a todo el equipo de Tranqueras, Realidad y Esperanza, y a Canal 2, que también miramos allá, porque Canal 10 lo retransmite el programa, el informativo. Es un programa muy bien hecho. Y las felicitaciones por todos los logros que han tenido y que van a tener.